Bom dia. Creo que faltan los que se están quedando en la laguna, pero en la lagoa, pero bueno, vamos a dar inicio. Lo que hemos venido haciendo entonces nos da algunas herramientas para encontrar representaciones irreducibles. Teníamos esta fórmula. La sumatoria al cuadrado tiene que darme el orden del grupo. Esto me ayuda, si tengo una familia de representaciones, saber si las que tengo son todas o si me están haciendo falta. ¿Cómo ver si son irreducibles? Hay algo que ayuda bastante y es si uno tiene una representación, quiere saber si es irreducible, bueno, uno calcula su carácter de ella consigo misma, el producto. Entonces, esta es otra herramienta que también me ayuda a determinar si una representación es irreducible. Porque otra opción es agarrar la representación, intentar ver si no tiene sus representaciones propias y encontrar esa subrepresentación o llegar a una contradicción. Entonces, digamos, esta es otra herramienta más. Por ejemplo, ahora me surge la duda si uno no tiene algo así para álgebras de Hopf. Yo no sé, tengo que revisar la literatura porque en álgebras de Hopf la herramienta que yo conozco es utilicemos la definición. Pero no sé si, aunque sean álgebras de Hopf semisimples, bueno, me queda esa duda. ¿Qué más tenemos? Esto a mí me da una idea de cuáles son las posibles dimensiones de esas representaciones irreducibles, pero también tenemos una lista de cotas que me ayudan a determinar cómo son más o menos esas dimensiones. Bueno, el primero tiene que ver con si tengo subgrupos abelianos o si puedo encontrar fácil un subgrupo abeliano. Si uno piensa en los diedrales, es, por ejemplo, fácil porque en los diedrales siempre tengo un cíclico de orden n. Este sería el primer resultado. El segundo tiene que ver con el centro. Si ya sé quién es el centro de mi grupo, lo he calculado, sé cuánto es su orden, entonces la dimensión de esas representaciones está acotado por ese número. Tenemos esta otra, igual. La dimensión de cada representación debe dividir el orden del grupo. Que, por ejemplo, esta sí sé que no se cumple en álgebras de Hopf. Esta sí puedo tener dimensiones de cualquier tamaño y no necesariamente dividen a la dimensión del álgebra. Entonces, por ejemplo, esta no es cierta. Y un poco más difícil de probar. Esta la vamos a dejar de tarea. Esta es un poco más difícil de probar, que la dimensión de esas representaciones irreducibles, siempre reducible, finita. Todo esto siempre de dimensión finita. La dimensión de esas representaciones siempre van a dividir a este número. Entonces, como que me va mostrando lo que uno esperaría también, que esas representaciones irreducibles son de dimensiones pequeñas. Voy a hacer la prueba de unas de estas, 1, 2 y 3. ¿Sí? Y dejamos la 4 de tarea.
Porque quiero ver, por ejemplo, esta es muy interesante porque utiliza algo que, un poco de teoría de números. Pues trae un poco de resultados de teoría de números, de enteros algebraicos para uno poder llegar a este resultado. Básicamente es calcular un autovalor y ese autovalor tiene que ser un entero algebraico que, un entero algebraico y también tiene que ser un racional y esa intersección es justamente los números enteros. Entonces, se utiliza un poco de otra teoría para poder llegar a este resultado. Y después, si vamos a hacer algunos ejemplos de representaciones irreducibles de algunos grupos y cómo serían esas dimensiones. Bien, hay algo que voy a escribir. Cada vez que yo tengo un subgrupo de un grupo, una representación, en este caso, esta representación del grupo, también yo la puedo ver como una representación sobre el grupo más chico, sobre ese subgrupo. Entonces uno siempre puede restringir la rho, y en la literatura se usa esta notación. Voy a utilizar mejor la notación de acción. Bajemos esto. Que simplemente yo sé que A lo puedo ver dentro del grupo G, tengo una inclusión y entonces simplemente es esta composición. Esa es, digamos, la restricción de la acción y esta composición sigue siendo una morfismo de cadena módulos en este caso. Sí, justamente esta es un morfismo de cadena módulo, de KDG módulos. ¿Qué es lo que pasa? Que no necesariamente esta es irreducible. ¿Ven? Cuando yo restrinjo, no necesariamente lo que obtengo abajo es irreducible. Entonces eso, digamos, es importante tenerlo en cuenta. Si voy a hacer res, aquí puse rho, pero también puedo poner res de b. Estoy asumiendo que tiene una rho. Bien, pero no importa que no sea irreducible, sabemos que como A es un grupo de orden finito, entonces puedo descomponerla. Entonces, session. Bien, entonces supongamos que tenemos una representación irreducible como A representación dentro de ese B. A es abeliano. Toda representación irreducible sobre un grupo abeliano es de dimensión 1. Entonces la dimensión de este B debe ser 1. Entonces vamos a suponer que ese B es generado por este vector. Y consideremos entonces el siguiente espacio. De gorro. Tengo entonces una representación de A irreducible. Y lo que hago es considerar el espacio como G módulo que eso me genera. Que justamente estoy acá, simplemente hacemos la acción por G en todo ese espacio de dimensión 1. Y acá
El punto es ver que esto es un entonces, o sea, lo que vamos a ver es que este tiene que ser un KDG módulo. Bien, entonces simplemente vamos a tomar un elemento en G, un B aquí. Entonces, por esto nosotros sabemos que este B tiene que ser una suma. Algunos escalares G actuando en SW. Entonces H acá actuando en B es usamos las propiedades de la acción, es justamente esto. Y esta suma va sobre todos los Gs. Entonces, este producto también va a ser sobre todos los Gs. Esto entonces me está quedando en decor. Demonio. Entonces, en efecto, tenemos que es un KDG módulo. Tengo W, está contenido aquí. Esto lo que me dice entonces es que este es distinto de cero. Esa contenencia de ese W, este W aquí como es dimensión 1, este es distinto de cero. No es el submódulo trivial. Como este es irreducible, entonces tienen que ser el mismo. Esto lo que me dice es que tienen que ser exactamente el mismo módulo, como G módulos y como espacios vectoriales. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a considerar las coclases de G con respecto al grupo abeliano A. Entonces, con esta descomposición es fácil ver que mi lo puedo escribir entonces en vez de la suma sobre todos los Gs, la suma simplemente sobre esos representantes de coclase. Y ahora sí voy a calcular las dimensiones, dimensión de B. Es igual entonces a la dimensión de B gorro. Y mirando, estos se pueden repetir, es decir, no necesariamente un XI actuando en W es igual a un XY actuando en W, pueden repetirse. Entonces eso a mí lo que me da es que esto va a ser menor o igual. La dimensión de W sabemos que son dimensión 1, entonces esto me da L. Y L justamente es la cantidad de coclases de entonces, orden de G sobre orden de A. Que es justamente la cota que estábamos buscando. Antes de seguir, esto que hicimos aquí de restringir, es algo que se utiliza muchísimo. Más adelante, digamos, uno puede estudiar bien en detalle estas
estas representaciones o estos módulos que van apareciendo. Y hay resultados bien interesantes en la acción de G, la restringo a A, y tengo otro mecanismo para la acción de A, llevarla a una acción de G, y hay unos teoremas bien interesantes, eso se llama inducida, y hay teoremas bien interesantes que me muestran cuando, bajo qué contexto, restringir e inducir, digamos que son lo mismo, lo pongo en comillas porque tiene ahí algo extra. Bien. Entonces son otros dos procedimientos que me ayudan a seguir encontrando esas representaciones. Bien. Restringir es bastante útil, sobre todo cuando uno tiene un grupo, en este caso un grupo abeliano, que ayuda bastante. Porque sobre grupos abelianos o sobre grupos cíclicos, las representaciones son muy conocidas y muy estudiadas. Acá. Bien, entonces, tenemos el centro del grupo, los elementos del grupo que conmutan con todos los elementos, y vamos a considerar esta función. No sé. Entonces, para cada Z, me concentro en la acción a izquierda por ese elemento. Ese rho de Z es un morfismo de grupos, precisamente acá es fundamental que esté en el centro, justamente que esté en el centro es lo que me permite poder, si yo hago esto, por la definición, esto es Z, y haga en B, Z, haga en B. Y lo que yo necesito es que H salga. Para que H salga, acá es donde precisamente necesito que esté en el centro. Y ahora sí. De calle módulo, sí. Fismo de acá. Sí, porque no son grupos, son calle módulos. Perfecto. Bien. Nuevamente. Un morfismo de calle módulos sobre un módulo irreducible, lema de Schur. Este morfismo es un múltiplo de la identidad. Eso es lo que me dice el lema de Schur. ¿Qué sabemos sobre estos escalares? Es un escalar para cada Z. Precisamente porque este rho de es justamente la identidad. Este es multiplicar a izquierda por Z inverso. Este es multiplicar a izquierda por Z. Z por Z inverso me da el 1. Eso quiere decir que tengo la identidad. Entonces esto lo que me está diciendo es que lambda de Z inverso es lambda de Z inverso. Bien. Un inverso de acá adentro sale. Y ahora sí, para nosotros poder encontrar este escalar, sabemos que es calcular la traza.
Simplemente la traza, este es el trazo de O de Z. Esto es en esta ecuación de acá. Entonces, esta traza es lo mismo que lambda Z por la dimensión de B, pero por otro lado, esto es... Vamos a lo siguiente. B es irreducible, el producto de su carácter consigo mismo entonces es 1, y esto es lo mismo que definición. Entonces, que siendo arco. Pero la suma sobre todo el grupo es más grande que si voy a hacer la suma solo sobre los elementos del centro. Bien, y me quiero concentrar en los elementos del centro precisamente por esto que tenemos aquí, que este resultado es para... elementos en el centro. Entonces, justamente esto que estoy teniendo acá es... Acho que estou com um erro. Não, para cima. Beleza. Isto, temos acá. Estamos chegando a que isto é menor ou igual que 1. É precisamente esta forma. Entonces eso me está dando una cota aún más pequeña para esas representaciones. 3. Bien, para 3 lo que necesitamos es construir una matriz. Esa matriz va a venir dada precisamente por los caracteres. Entonces... bien, entonces pensemos que le damos a todos los elementos del grupo, les damos un orden específico para poder construir nuestra siguiente matriz. Entonces. N va a ser el orden de G. Entonces, la entrada, y acá estoy. Para cada una de esas filas y columnas de esa matriz, las voy a indexar por un elemento del grupo. Entonces, tengo los elementos de mi grupo ordenados. Como mi grupo es finito, no hay problema. Y cada una de esas entradas va a ser simplemente... y para mi vector, algo parecido. Entonces, lo mismo. Cada una de esas entradas del vector va a estar indexado por uno de los elementos del grupo y va a ser ese escalar. Entonces uno piensa como que mi vector B es del 1,
aquí de un Y1 y los tengo así enumerados. Bien. Ahora vamos a pensar en autovectores y autovalores de esta matriz. Y vamos a ver precisamente que esto es un autovector de esto y el autovalor es fácil de calcular. Entonces eso es lo que voy a hacer ahora, el producto. ¿Cuánto es esta matriz multiplicado en este vector en la entrada H? Entonces esto es de acá H. Sí. Y acá uno de los trucos que habíamos hecho antes y es considerar la matriz rho de G como matrices A y J. Entonces, si yo considero rho de G como estas matrices, cuando yo calculo los caracteres, carácter W de G, simplemente es la suma de los AI. Entonces, utilizando esto que ya lo habíamos visto la segunda terza, el martes creo, esto queda de la siguiente forma. Paso a esta notación, utilizo mis caracteres y lo que va a pasar es que estos dos se convierten en lo siguiente. Entonces, este de acá simplemente queda A y K de acá. ¿Por qué hay K? Ahí sería. Disculpa. Ahí, sí. Ahí de acá. Y estos dos, al hacer esto de cambiar a las entradas de las matrices, se convierten en esto. Estos dos se convierten en esto. Es simplemente abrir las matrices y uno va a ir viendo esas igualdades. Esto para poder ver que esto es así. Sí, veo acá. Directamente no puedo decir que cancelo este con este, precisamente porque los caracteres no son multiplicativos, no estoy considerando. Entonces tengo que ir a las matrices y hacer bien todas esas cuentitas para darme cuenta que sí, en este caso me está. Está saliendo ese escalar. Bien. Entonces, lo que quería ver es justamente que este B es un autovector. Autovector DD con un autovalor, autovalor, orden de Y, aquí sobre la dimensión. Ese precisamente es el autovalor y acá donde aquí justamente está saliendo mi B. Entonces es de autovalor, orden de Y, sobre la dimensión YB.
Y acá es donde viene la parte que uno utiliza de un poco de teoría de números, y es que esta matriz D no sé si esto está bien. Integros algebraicos, ¿es correcto? Álgebra, algébricos. Entonces, si tenemos una matriz con donde sus coeficientes son enteros algebraicos, lo que uno puede probar entonces es que esos autovalores. Tienen que estar en, son integros algébricos y también tienen que ser racionales. Pero esto no es otra cosa que z. Entonces, esto a lo que me está llevando es que orden de Y sobre la dimensión YB tiene que ser un entero. Y si es un entero, es porque la dimensión de B divide a G. Perfecto. ¿Cómo es todo? Ahora, dos aplicaciones pequeñas, ahora sí a la teoría de grupos. Tiene un sabor a sílabo, pero acá. Bien, entonces son estos dos resultados, justamente utilizando toda esta teoría de caracteres, que me permiten probar que en estos dos casos, un grupo de orden P cuadrado y un grupo de orden P que con P no divide a Q menos 1, entonces va a ser ese grupo siempre abeliano. Y la prueba es. Es bien cortita. ¿Cuál es la idea? Probar que las representaciones tienen siempre dimensión 1. Entonces, si tienen dimensión 1, el grupo tiene que ser abeliano. Entonces, lo primero que tenemos es que para 1, sabemos que la dimensión de esas representaciones siempre tiene que dividir al orden del grupo. Entonces, eso lo que me queda es que los MI, que son esas dimensiones, son 1, P, o P cuadrado. ¿Bien? Para el otro caso es igual. Entonces voy a hacer el 1 y 2 sigue con el mismo razonamiento. Bueno. Entonces, también tenemos, por ejemplo, que M1 es 1. ¿Bien?
representación trivial. Entonces, uno de ellos ya sabemos que es 1, que es la representación trivial. A cualquier objeto del grupo lo manda en 1. Y ahora vamos a ver qué pasa con el resto. ¿Qué tenemos? El orden del grupo tiene que ser la suma de esos MIs. Y esto es 1 más la suma. Estoy ya agarrando esa primera representación, esa representación trivial, el carácter de la trivial y esta suma. Bien, pero estos MIs tienen que ser 1, P o P cuadrado. Si son P o P cuadrado, esta suma ya no me va a dar, ¿cierto? Porque si esto es P, es más grande que 1 más P, y si esto es P cuadrado, va a ser mucho más grande que P. Entonces, de esto, lo que nosotros tenemos es que todos esos MI tienen que ser 1. Y si todos son 1, entonces el grupo es abeliano. Disculpa, P cuadrado, sí. P cuadrado, sí. Bien. Dois. Exactamente el mismo razonamiento, teniendo en cuenta que esta condición. P menor que... ¿Qué? Y P no divide a que menos 1. Bien, ahora voy a hacer unos ejemplos. Bien, entonces el simétrico en n letras, ¿qué tenemos? El conmutador es precisamente el grupo alternante y esto tiene orden 2. Lo que me dice entonces es que cualquier representación irreducible, la dimensión de eso divide a 2. Divide 2, no, es menor que 2, perdón. Lo que estoy utilizando es este resultado, menor o igual que 2. Entonces, eso me dice que las representaciones irreducibles de SN son o dimensión 1 o dimensión 2. Entonces, si uno va a buscar esas representaciones, ya sabemos que tienen estas dimensiones. Sí. Para el diedral, estoy usando otra notación, lo podemos ver como un grupo cíclico. De orden n. Con un producto semidirecto de un cíclico de orden 2. Los elementos de este producto siguen siendo, digamos, el mismo producto cruz o el mismo producto cartesiano, pero el producto entre dos elementos de estos viene
digamos que se tuerce un poco. En particular, ya voy a escribir, digamos, un ejemplo más claro. ¿Qué es lo importante de aquí? Aquí tenemos que Cn, dentro de el cíclico de orden n, es un subgrupo de el diedral y es un subgrupo abeliano. Entonces, como es un subgrupo abeliano, cualquier representación irreducible, lo que vamos a tener es que es menor o igual que el orden de Dn sobre el orden de ese cíclico, y esto precisamente es 2. Entonces, también tenemos que las representaciones son a lo más de dimensión 2. Entonces ahora las voy a construir para un ejemplo pequeño. Diedral 3, entonces es, voy a escribirlo por generadores y relaciones, son todos los es generado por estos dos elementos. Uno de ellos es está en el primer grupo, que al cubo es 3, el otro que al cuadrado es 2, y cuando yo los multiplique, la forma de poder cambiar ese orden es de esta. Es una forma de uno presentar este grupo, porque de esta forma, para que veamos claro que justamente aquí tengo el subgrupo abeliano generado por ese G, calculo entonces las clases de conjugación. Son precisamente la clase del 1, Y. Y cuadrado y C. Es decir, tengo tres clases de conjugación. Tres clases de conjugación me dice que tengo tres representaciones irreducibles. Bien. ¿Cuál es? Siempre tenemos la trivial. Es decir, que para cualquier Y, el objeto que tengo en el cuerpo es el 1. Tenemos esta otra. A G lo dejo quieto. Y a este objeto lo mando en menos 1. ¿Por qué es una representación? Porque precisamente yo necesito que ese objeto que yo estoy, o ese elemento que yo estoy asignándole en C sin el 0, precisamente satisfaga que al cuadrado da 1. Perfecto. Esto lo satisface, al cubo da 1, al cuadrado da 1 y queda faltando ver esta relación. ¿Bien? Pero también se satisface porque este va a menos 1 por 1, menos 1, 1 por menos 1, menos 1. Entonces, esta es una representación. Entonces tengo, y como es de dimensión 1, también es irreducible, tengo dos dimensiones, dos representaciones de dimensión 1 irreducibles. Entonces, antes de uno seguir, bueno, son la misma. La vamos a llamar de T. Trivial. Entonces, antes de seguir, primero revisar si son o no son la misma. Entonces, es no es difícil, es simplemente construir. ¿Qué necesito? Un morfismo phi que vaya de C con esta acción en el mismo C, pero con la otra acción.
Esta FIB tiene que ser un, en particular una biyección lineal, entonces sería un múltiplo, un complejo, ¿bien? Entonces sería, por ejemplo, que al 1 le asigno un lambda. Entonces debo ver qué condición debe satisfacer lambda para que esto sea G-lineal, en este caso D3 lineal. Y eso lo que me va a llevar es, si yo, por ejemplo, considero phi de si en un B, esto tiene que ser si de phi en B, acá es con T y acá este puntito son acciones diferentes en diferentes módulos, mismo espacio vectorial, pero diferentes acciones. Estas con T y estas con Q, lo que me lleva a esto es que el lambda tiene que ser cero. Entonces, no puedo tener yo una biyección que a la vez sea lineal, G-lineal, entonces no son isomorfos como representaciones de 3. Entonces, en efecto, sí tengo dos que son equivalentes como módulos y me faltaría encontrar entonces son tres representaciones, no puedo tener otra más de dimensión 1 porque si no mi grupo sería abeliano y no lo es. Entonces tenemos una representación de ¿qué dimensión? Entonces ahí podemos utilizar esta fórmula para llegar a que nuestra dimensión tiene que ser dimensión 2, ¿cierto? El orden del grupo es 1 cuadrado más 1 cuadrado más una dimensión que nos falta. Entonces nos está faltando una representación de dimensión 2. Para poderla construir solo con teoría, hace falta un par de cosas más. Yo se las puedo escribir. Lo otro que uno puede hacer es, yo sé que tenemos un error. Aquí tienen que ir desde 3 en GL2. Esto es, tengo que construir una matriz para Y y para este Z. Y esas matrices que tienen que satisfacer estas tres condiciones. Entonces uno puede hacer todo el sistema de matrices. Y1, 1, Y1, 2. Y lo mismo acá, Z1, 1. Esta matriz tiene que satisfacer esto, esta tiene que satisfacer esto. Eso me da un sistema de ecuaciones para cada una de estas 8 variables. Esta me da otro nuevo sistema de ecuaciones y encontrar la solución. Ahora, disculpe. Sí. Sí, más corto. Sí, Pablo. Justamente lo podemos hacer más corto, gracias. Eso. Vimos que BW como KG módulos, sí, solo sí. Exacto. Entonces, como los caracteres son distintos, te aquí... T de Z también es 1, T de Z 1, T de Z menos 1, los caracteres son distintos, luego las representaciones son distintas, sí. Más corto. Acá estoy. Bien, entonces de esta forma uno también podría encontrar esas representaciones que faltan, la representación que falta, ¿bien? Hay un poco más de teoría que se desarrolla para uno poder hacer esto un poco más rápido y es lo que les decía hace un rato de hacer inducción. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Agarro las representaciones de C3, la trivial no la voy a agarrar, agarro las otras dos que tenemos y las voy a inducir a todo este grupo. Como este es un subgrupo, lo puedo inducir y esas dos inducidas son una de ellas, el
coinciden. Una de ellas es justamente la que me va a dar esta representación que nos está faltando. ¿Ya? Perfecto. Bien, algo más de S3 que me olvidé, de, por ejemplo, SN que me olvidé, es que también teníamos esto, que la cantidad de representaciones de dimensión 1 es igual a sobre esto también. Y esto aquí me está dando 2. Es decir, que la cantidad de representaciones de dimensión 1 de SN son solo 2. ¿Quiénes son? Ya las vimos. La trivial y signo. Entonces ya también sabemos cuáles son las 2 únicas representaciones que tenemos para cualquier SN. Bien, y eso es, sí, ya estamos justos, eso es todo por hoy. Es que es lo ideal, digamos que nos quedamos un poco sin tiempo, pero hay algo que es bien, bien interesante de uno hacer, sobre todo cuando uno está de alumno, y es, dado un grupo, construir todos esos caracteres. ¿Sí? Entonces eso es algo que es bien, cuando yo lo hice me pareció muy interesante, y es construir todos esos caracteres. Y no sé si se acuerdan, pero esos caracteres yo los puedo multiplicar. Entonces es uno hacer toda esa tabla de multiplicación y ver tablas de multiplicaciones de grupos que tienen el mismo orden, qué está pasando con esas tablas y empezar a ver resultados de ese tipo. ¿Bien? Pero bueno, será para una próxima vez. Bueno, gracias a todos.